y como cámara a Dana de Merino. Vamos a proceder a realizar un experimento. Y este experimento va a ser una lámpara de lava casera. ¡Yuhu! Para ello, vamos a utilizar una botella de plástico, ¿vale? Nosotros la hemos cogido de plástico porque queremos reutilizarla, pero podéis coger otro tipo de envase, como de cristal o de cristal. Vamos a utilizar también agua del grifo y aceite de girasol. Para que se vea más bonito, vamos a utilizar colorantes alimenticios de los colores amarillo, azul y rojo. Y como elemento fundamental, las pastillas efervescentes. Bueno, pues ahora vamos a proceder a hacer el experimento. En primer lugar, vamos a coger la botella de plástico y vamos a poner una cuarta parte de agua. Una vez ya tenemos el agua puesta en la botella, vamos a proceder a echar el resto con aceite de girasol. Yo me he señalado lo que tengo que poner con marquitas, pero si vosotros podéis hacerlo a ojo, pues también. Y ahora tenemos que esperar a que se separe, que esté separado completamente el agua del aceite. ¿Por qué ocurre esto, Maite? Esto ocurre por el principio de polaridad intermolecular, ya que el aceite y el agua tienen diferentes densidades, por la cual cosa impide que estos dos se mezclen y queda el aceite por arriba del agua debido a la densidad de estos. Bueno, pues yo creo que ya está separado. Y vamos a echar ahora las gotitas, unas gotitas de colorante. Yo voy a echar como unas 12 aprox. Más o menos. Varía en cantidad, varía conforme la cantidad de agua y de aceite que pongáis. Si tenéis una gotilla más pequeña, pues obviamente utilizáis menos colorante. Y vamos a esperar a que este colorante baje al agua. Una vez el colorante se haya mezclado con el agua, yo voy a poner una luz para que veáis mejor el efecto. Y ahora vamos a proceder a poner las pastillas efervescentes. ¿Por qué ocurre este efecto? Esto ocurre porque las pastillas efervescentes liberan un gas que hace que se creen las burbujas que estamos viendo y cuando suben van atrapando las partículas de colorante que, como vemos, están en movimiento. Cuando estas llegan a la parte superior de la botella, dejan escapar el gas y el agua vuelve hacia abajo otra vez, repitiéndose así el proceso hasta que termina el efecto de las pastillas efervescentes. Gracias a ti por enseñarme este experimento tan chulo. Bueno, si os ha gustado, dadle al like. Un besito. Chao. Nos vemos en el próximo vídeo.